E Amigos, amigas, muy bienvenidos hoy domingo 19 de noviembre cuando son las 19 horas, 19-19. Hoy en esta masterclass vamos a aprender qué son las velas y cómo usar o trabajar con las velas como herramientas mágicas. Bueno, antes de comenzar, dar las gracias a los casi, casi, casi. 190.000 que sois de todas las partes del mundo que estáis suscritos. Pero si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Porque cuando estás suscrito, ¿sabes qué ocurre? Pues que cuando yo subo un vídeo, YouTube te avisa para que no te pierdas ninguno de mis directos. Y precisamente hablando de directo, ya sabéis que en los directos, cuando estoy emitiendo ahora en directo, tenéis un chat al lado donde podéis saludar con respeto y educación, comentar o preguntar y en la medida de lo que pueda eh, os podré responder o si no os lo haría lo, os respondería en el whatsapp más 34 67 673 14 63 bueno vamos a comenzar a hablar de la magia con las velas bueno cuando hablamos de las velas en magia estamos hablando de uno de los eh, cuatro elementos que utilizamos que es el fuego Elemento fuego. En el tarot, el as de bastos eh, representa al fuego. El elemento fuego es importante para el mago en magia porque el elemento fuego nos recuerda el poder que tiene el fuego. El fuego, bien utilizado, bien utilizado nos ayuda a quemar lo viejo, es decir, a transmutar, a transformar. Cuando utilizamos el fuego en, en magia, en un ritual, en un hechizo, estamos buscando que el fuego transforme una situación que no nos gusta a algo eh, mejor. El fuego además eh, simboliza la luz. Cuando hablamos de la luz, hablamos de, de Dios, de los ángeles, del universo. De todo lo que engloba la luz, el amor con todas sus cualidades. Pero en magia también nos recuerda que el fuego, igual que la electricidad mal utilizada, pues mal utilizado el fuego, puedes quemarte con él. Es decir, esto nos viene a advertir que a veces por querer tener todo, <laughs> eh, utilizamos eh, malas artes, utilizamos. Eh, el poder que tengamos para hacer daño a otros. Eh, en magia todo lo que se da se recibe. Siempre todo lo que se da se recibe, tarde o temprano. Por tanto, el fuego te recuerda que si das amor, si haces todo para el mejor y mayor beneficio de todos, vas a recibir lo mismo multiplicado. Pero el fuego también te dice que si das odio, das rabia, das venganza, si das... Energía negativa en cualquiera de sus facetas, también eso es lo que vas a recibir. El fuego es un elemento eh, importante, como digo, en magia, porque eh, representa al sol, a lo masculino, representa a Dios. El sol, eh, perdón, el fuego es ese elemento que si no uh, tuviéramos la conciencia y conciencia de la fuerza que hay detrás de ello, no tendrían sentido muchos rituales mágicos. Por tanto, como he dicho, es uno de los cuatro elementos que se emplea en cualquier ritual y en todo altar, como expliqué hace creo que dos semanas, hablando del altar, expliqué que es un elemento obligatorio que tiene que estar en el, en el altar porque eh, representa... Eh, como he dicho, la luz, adiós, la transmutación, es un elemento obligatorio, muy importante recordar esto: es obligatorio tenerlo en nuestro altar. Bien, eh, voy a hablar de distintas eh, cuestiones sobre las velas, aunque habría que hablar muchísimo, 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 pero hoy he hecho una masterclass. Eh, lo más práctica posible. Y vamos a hablar de distintas utilidades con las velas. Lo primero, cuando utilizamos las velas eh, solo para tenerlas como elemento representativo de los cuatro elementos en el altar, pues normalmente se pone una vela blanca, normalmente, ¿de acuerdo? Pero cuando ya pasamos a hacer, a querer hacer un ritual o un hechizo, eh, con los colores de las velas, ya ahí eh, hay que explicar cosas. Es decir, repito, puedes tener una vela blanca, de hecho debes tenerla encendida en, en tu altar, eh, siempre, yo siempre tengo una vela, y también además puedes poner velas en tu casa, en la entrada de tu casa, eh, que en Fensui es muy importante para que entre la luz, puedes ponerla en, en varios sitios de tu casa. Pero si vamos a hacer un ritual con velas de colores, hay que saber o conocer eh, que simboliza cada color. Bien, los colores en sí tienen un significado tal cual y luego tienen también un significado para los italcángeles. Bien, primero, los colores. Si quieres hacer un ritual para el amor, para atraer el amor, también para tener amor propio y armonía interior, utilizaremos la vela de color rosa. Si quieres eh, éxito, prosperidad tienes que utilizar la vela amarilla el amarillo es símbolo del oro de lo dorado de la prosperidad de la abundancia si quieres eh, tener salud física mental espiritual y eh, sanar algo que tengas que sanar y también para la fertilidad tienes que utilizar la vela de color verde para encontrar la paz la serenidad también representa el poder de comunicación es la vela de color azul. La vela de color morado se utiliza para, normalmente para hacer meditaciones profundas, dado que activa el tercer ojo y nos ayuda a hacer una introspección poderosa y también nos ayuda a, conectar, a conectarnos con lo espiritual y dado que el color es un color muy espiritual, el color morado o violeta, eh, nos ayuda en procesos de transmutación o transformación. Espiritual. Bien, estos serían los colores básicos que eh, se suelen utilizar para los rituales. Pero algunos se estarán preguntando ahora, maestro Lajas, pero el la vela negra no se puede utilizar, ¿verdad? Porque tiene que ver con la magia negra. Efectivamente, la vela negra sola no se puede utilizar. <laughs> y repito, sola, pero en conjunto sí. Me explico. El negro representa obviamente a Satanás, al diablo, al mal, al oscuro, a todo lo negativo, solo. Pero si eh, queremos anularlo, utilizaremos velas de otros colores, eh, por ejemplo, aquí eh, ahora menciono los arcángeles, velas con colores de los arcángeles para anular el mal. Es decir, por ejemplo, ponemos la vela en un plato blanco, la vela negra, en medio. Y a los lados, para anularla, ponemos, por ejemplo, la vela azul, que ahora explicaré, que es el arcángel Miguel, y la vela roja, que es el arcángel, arcángel Metatrón. Al poner estas dos velas, una a cada lado, en la vela de en medio, la vela negra, queda anulada. ¿Vale? Es decir, cuando queremos hacer una limpieza, eh, sea de, de brujería, vudú, magia negra, o de, incluso de limpiar un negocio o una casa, se puede emplear la vela negra en medio, siempre y cuando se ponga, por ejemplo, una vela azul y una vela roja, ¿de acuerdo? Pero sola nunca la vamos a utilizar porque si encendemos una vela negra estamos diciendo sí a Satanás, a lo negativo, a, a lo malo. Ni siquiera las marrones, que también hay gente que utiliza velas marrones. La, el marrón gris oscuro nunca lo vamos a utilizar solo para hacer, eh, como he dicho, un, algunos tipos de rituales concretos con otras velas que anulen a la negra, sí. Bien, ahora vamos con los colores de los arcángeles. Los siete arcángeles también eh, podemos trabajar con, sus, con las velas de sus colores y nos pueden ayudar muchísimo en situaciones eh, muy urgentes. Antes de definir los siete colores de los arcángeles, decir que podemos utilizar las velas sueltas que representen a cada arcángel, es decir, si necesitamos la cualidad de un arcángel concreto. Podemos utilizar una vela concreta o varias velas si es que necesitamos la ayuda de varios arcángeles. O podemos utilizar las siete velas o el velón de los siete arcángeles, que es una vela grande que tiene los siete colores de los arcángeles que ahora os voy a mostrar. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos con el velón del arcángel Miguel. El color del arcángel Miguel es... El azul, la vela que hay que utilizar. Siempre vamos a utilizar velones grandes, no velitas de colores pequeñitas. Tienen que ser velas que duren por lo menos mm, horas o, si es posible, un día. Los, los velones grandes y gordos, tipo cirio, suelen durar uno, dos, tres días. En, ritual, en magia ritual vamos a utilizar siempre que se pueda velones o velas cirios grandes, ¿de acuerdo? Para dar más fuerza. ¿Para qué utilizaremos la vela del de Arcángel de San Miguel azul? Pues al Arcángel San Miguel le vamos a invocar con esa vela, cuando haya problemas eh, de magia, magia negra, de vudú, el arcángel Miguel es el que, como dice la Biblia en Apocalipsis, expulsó del cielo a Satanás y a sus secuaces demonios a la tierra. Por tanto, es el arcángel que nos va a librar del mal y va a hacer limpieza allí eh, donde, donde haya mal o algo negativo. El. Ritual con el Arcángel Miguel se debe hacer, si se puede, el domingo que es su día, con la vela azul. ¿De acuerdo? El Arcángel Jofiel, con la vela amarilla, que como hemos dicho antes, también se puede utilizar sola si no invocamos al Arcángel Jofiel para el éxito, para el dinero y demás. La vela amarilla, el Arcángel Jofiel es el Arcángel de la iluminación, de la inspiración. Le vamos a invocar siempre que necesitemos. Eh, claridad mental o si estamos en un proceso de transmutación espiritual para poder comprender procesos eh, de sanación espirituales o para poder entender eh, cuestiones espirituales muy profundas. Es el, el arcángel que nos va a ayudar a la consecución de objetivos para tener el plan en la cabeza eh, claro. El arcángel Jofiel eh, lo podemos invocar, como digo, con la vela amarilla y su día es el lunes. Vamos con el arcángel Chamuel, la vela rosa. Camuel o Chamuel es el arcángel del amor. El color rosa eh, simboliza eh, pues el amor incondicional como el que nos tiene Dios. Pero también es verdad que se puede emplear la vela rosa, invocar al arcángel Chamuel, pues para eh, cuestiones de amor de pareja, de amor de hijos, de amor de familia, y sobre todo cuando tenemos la autoestima baja, para ayudarnos a cultivar nuestra autoestima, eh, también podemos pedir ayuda al arcángel Chamoel. Bien, eh, vamos a emplear, como digo, la, la vela rosa, y también se podría eh, utilizar, que algunos lo utilizan, la vela de miel, pero yo normalmente suelo utilizar la vela rosa. Bien, seguimos. Ahora vamos con el arcángel Gabriel. Su color, la vela es el blanco, ¿de acuerdo? Eh, vamos a invocar a Gabriel cuando necesitemos eh, pureza, es decir, si hemos cometido algo que nos sentimos sucios, hemos cometido algún, algún tipo de, de daño a alguien o a nosotros mismos, podemos pedir que nos purifique, que nos limpie. Y también el arcángel Gabriel se le puede invocar para todo lo que tiene que ver con los hijos embarazos que corran riesgo o para pedir protección por los hijos y también cuando estamos esperando recibir un mensaje importante y no acaba de llegar para pedir que ese mensaje llegue cuanto antes. Eh, vamos con el arcángel Rafael, la vela verde. A Rafael se le llama el médico de Dios eh, porque se emplea, se le invoca. Siempre para todo lo que tiene que ver con la sanación, sea física, mental, emocional, espiritual, para sanar cosas del pasado, para sanar relaciones, eh, el, el arcángel Rafael nos va a llenar con su rayo verde de, de luz y de fuerza. Vamos con el arcángel Uriel y el color naranja. El arcángel Uriel representa la abundancia, la prosperidad y el éxito. Por tanto, cuando necesites eh, trabajo, abundancia, quitarte deudas, cuando necesites eh, solucionar problemas que tengan que ver con el éxito, el dinero, la abundancia, la prosperidad, mm -hmm. debes invocar con la vela naranja al arcángel Uriel. Bien, vamos con la vela morada o violeta, como queréis llamarla. Hay algunos que la llaman morada. <laughs> en España el morado y el violeta es el mismo, ¿de acuerdo? El arcángel Zaquiel le vamos a invocar cuando eh, necesitamos purificación eh, y perdón, y también transformación y transmutación. La llama violeta que lo quema todo y lo purifica y lo santifica. Por tanto, si estás en un proceso de cambio interno, eh, si estás, um, digamos, transformando tu personalidad, si estás despertando en lo espiritual y necesitas esa ayuda, esa transformación debes invocar con la vela violeta morada al arcángel Zakiel. Bueno, pues estos son los colores que se emplean eh, para hacer rituales con velas, sea que solo emplees la energía de los colores o que quieras emplear la energía de los colores que represente a cada arcángel. Quiero deciros que los rituales con arcángeles son muy poderosos, dado que los arcángeles son conscientes de, del dolor o de, de las limitaciones y los problemas que el ser humano eh, está pasando. Quiero decir, no están ajenos a, a nuestros problemas y por ello cuando se les invoca su intervención suele ser bastante rápida y efectiva. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora del lenguaje de las velas. Ah, pero ¿las velas nos pueden hablar? Claro que sí, pero hay que saber interpretar. Hay dos formas de interpretar el mensaje de las velas. Uno por su llama y otro por eh, los restos que deja la vela cuando se ha quemado. Bien, para interpretar eh, un mensaje podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, podemos encender una vela, la encendemos y con las manos pegadas sin quemarnos a la vela podemos hacer una pregunta. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos hecho esa pregunta es cuando vamos a ver el mensaje que nos da hasta el tiempo que se apague. O también podemos interpretarlo según hacemos un ritual, cuando hacemos un ritual, un hechizo, eh, podemos, según se van consumiendo las velas, eh, ver qué nos quiere decir de ese ritual o ese hechizo o de las personas que están involucradas en ese hechizo. ¿Bien? Vale, pues primero vamos a conocer o entender el lenguaje de las velas según la, la llama. Bien, si cuando has hecho tu pregunta tienes que hacer la pregunta, es decir, si no haces pregunta, eh, hombre, también te pueden hablar las velas, a veces sin, sin hacer pregunta, a veces hablan las velas, pero normal es hacer una pregunta. Bien, si la, echas, eh, la llama, perdón, si la llama echa chispas, si sí, chisporrea, eh, nos está indicando de que hay problemas o puede haber problemas en nuestra vida y. Por tanto, queremos estar alerta, preparados. Bien, si la llama eh, empieza a oscilar, así como a, a moverse, eh, nos indica que hay cambios. Cuando se mueve así, eh, oscilando, vienen cambios. O si estás preguntando, ¿van a venir cambios? Te indica, sí, vienen cambios y rápidos. Cuando la, la llama está alta, como tiene que estar, y brillante con fuerza, nos indica... Eh, que hay una buena noticia, que hay algo muy bueno que va a ocurrir. O si estás haciendo un ritual, te dice que ese ritual va a salir con éxito, que va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Pero en cambio, cuando la llama se hace muy pequeñita, que casi no se ve la, la llamita, pues indicaría todo lo contrario, ¿de acuerdo? Eh, puede indicar que hay alguien a nuestro alrededor que nos hace o nos ha hecho magia negra. O nos puede indicar que eh, hay algo que está impidiendo que nos vayan bien las cosas. O si ese en un ritual también nos puede indicar que va a costar que ese ritual salga adelante porque hay algún tipo de impedimento de personas o de energías negativas. Bien, y ahora vamos a conocer el significado o el mensaje de las velas. Cuando la vela ya se ha consumido, es decir, cuando ya se ha apagado, que quedan restos de la cera, hay que ser buen observador y mirar bien en, en, en el resto de, la, de las ceras las formas que hace, de acuerdo. Y según qué forma también nos deja un mensaje aparte de la vela, de la llama. Bien, si eh, la vela ha dejado una forma de corona, de corona como si fuera la corona de un rey. Está avisando, está diciendo que vas a tener un gran progreso laboral y que vas a tener reconocimientos a nivel laboral o en tu negocio o en lo que estés haciendo. Que va, viene una época grande de éxito. Si aparece en formas de corazón, pues significa eh, que estás a punto de ir un romance o que si tu relación no iba bien, va a haber algo nuevo, algo maravilloso que va a cambiar la relación con tu pareja que se va a llenar de mucha pasión y de mucho amor. Bien, si tiene forma de casa, una casa o algo que se le parezca a una casa, pues tiene que, está avisando que en tu familia va a entrar una herencia o ingresos de origen familiar, ¿vale? Y también que pueden indicar cambio de casa o que vas a comprarte una casa, también podría indicar esto, o una mudanza, ¿vale? Cuando tiene forma de mano de una mano o de dedos de dedos aunque sean sueltos eh, está indicando que vas a recibir alguna ayuda de alguien de tu entorno de un ser querido de un amigo de alguien que te quiere y eh, que te va a echar un cable una mano <laughs> vale si tiene forma romboide es decir de, de rombo pues eh, significa que vas a vivir que estás a punto de vivir un buen momento en tu vida eh, que te vas a llenar de gran energía, que vas a estar muy, positi muy positivo y vital. Si en la vela los restos son de eh, triángulo, triángulo, pirámide, también valdría, eh, tienes que ir con cuidado. Te estás advirtiendo que vayas con cuidado porque puede haber alguien que te quiera engañar o que te sonríe, te ponga buena cara, pero que al final sea una trampa. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los principales significados. Por supuesto, que muchos diréis, pero no hay más, sí, pero son los principales porque si no las masterclass que yo hago durarían mucho y yo quiero que sean cortas y prácticas. Bien, vamos con otra utilidad con las velas. Vamos a hablar de la técnica trataka. Trataka, ¿y eso qué es? Pues es meditar con un objeto, en este caso con una vela. Eh, ¿Para qué se emplea la técnica Trataká? Pues sobre todo para las personas que les cuesta meditar. Yo recibo muchos mensajes eh, de, de vosotros, de personas de todo el mundo, que me habláis de cómo os cuesta eh, meditar, que estáis muy, eh, muy alterados, muy nerviosos, que cuando intentáis meditar os viene mucho ruido a la cabeza. Por tanto, la técnica Trataká va a ayudarte a meditar. Es muy sencillo. Es, eh, coges una vela del color que quieras, que no sea negra, y la pones a unos 30 centímetros más o menos, como a dos palmos más o menos de ti. Coges una postura cómoda. Y lo que tienes que hacer antes de mirar a la vela es relajar todo tu cuerpo al máximo. Y sobre todo centrar tu atención en la meditación es muy importante prestar siempre atención a la respiración. ¿Bien? De acuerdo. Eh, una vez que ya estás relajado y en paz, tienes que mirar fijamente a la vela intentando no parpadear. Y una vez que, que sientas la necesidad de parpadear, lo que tienes que hacer es cerrar los ojos con fuerza para ver con los ojos cerrados la llama de la vela. ¿De acuerdo? Los primeros días que se utiliza una vela para meditar, pues suele costar, porque cuando uno no está acostumbrado a meditar, pues viene mucho ruido y vienen muchos pensamientos que quieren entorpecer. No hagas caso a los pensamientos, solo no los juzgues, si vienen, vienen, pero verás como cada día que te ayudes de la vela, eh, llegará un momento en el que casi no te costará meditar y no necesitarás la vela. Y por último, utilizar la vela para limpiezas energéticas. Tanto la vela como los inciensos o el palo santo son herramientas muy importantes en magia que se utilizan para hacer limpiezas de lugares, eh, incluso también de nuestro cuerpo. Yo, cuando hago reiki, al paciente siempre le paso una vela con mucho cuidado de que no se queme o no le caiga cera, y también le paso siempre. Palo santo de incienso por, por su cuerpo, ¿no? De arriba a abajo. Y también tenemos que hacerlo nosotros, con nosotros mismos. Utilizar la vela para limpiar tu hogar es importante. Cuando notes que, que la energía de tu casa está muy cargada, de tu casa, de tu hogar o de tu negocio, cuando notes que en tu negocio no entran clientes o que ha habido alguna discusión o algo que ha creado una energía negativa, es importante quemar una, perdón, encender una vela. Las velas son el símbolo de la luz, como he dicho antes, y eh, de quemar, transmutar lo que no vale, en este caso la energía que no vale. Por ello, el tener una vela encendida en tu casa y cuando hay energías negativas, encender una vela en cada casa, eh, perdón, en cada habitación de tu casa, es vital. Eh, yo siempre tengo velas... Encendidas en mi casa, en la entrada, en mi altar y demás. Y cuando se apagan las velas en mi casa, siento un vacío. <laughs> no sé explicarlo. La vela eh, produce una energía eh, espiritual maravillosa. A veces, cuando no puedo dormir, me pongo delante de la vela a meditar y es una auténtica maravilla. Bueno, amigos, amigas, terminamos aquí con la Masterclass de eh, El poder de las velas. No olvides que aunque cualquier persona puede trabajar con las velas y puede encender una vela y puede hacer un ritual con una vela, lo propio, me cansaré de decirlo, es que te inicies en magia para que puedas hacer de forma más adecuada y con otras herramientas de ayuda a las velas para poder trabajar de una forma más poderosa. Os doy gracias por estar aquí, por vuestro amor, por vuestro cariño y os envío bendiciones y nos vemos muy pronto en otra Masterclass o en otro vídeo. Ah, y no se me olvida tampoco mis más de 26.000 seguidores de TikTok que a veces me, me envían mensajes, me dicen Maestro Lajas, que solo se acuerda de sus seguidores de YouTube. No, también me acuerdo de mis 26.000 seguidores de TikTok. Gracias a todos por estar ahí. Bendiciones. Blas, Blas, ayúdame. No puedo dormir. Blas, por favor, ayúdame. Ay, ¿qué te ocurre? Quiero dormir, tengo que sueño. ¿Qué narices te ocurre? Es que se acercan las navidades y no sé qué regalarle a mi mamá. Mira, tómate esta tila y tranquilízate. Yo te doy la solución. Regálale los tres libros de la magia del maestro Lajas. ¡Uh, oh, uh, oh, qué buena idea! ¡Qué buena idea! Muchas gracias, Blas. No se quería sin ti, amigo. Pues Blas tiene razón. El mejor y gran regalo que puedes hacer estas navidades son los tres libros, la triada, maravillosa de la magia. El primer libro, el libro secreto de Merlín, un manual sencillo de iniciación a la magia que te enseñará quién es Merlín, el cual te hablará en primera persona, qué es la magia, cómo aplicarla en tu vida, cómo hacer rituales de protección y prosperidad. El segundo libro, que sería la segunda parte del libro secreto de Merlín, los más poderosos hechizos de Merlín. Continuando en, en la misma línea que el libro Secreto de Merlín, en este libro además aprenderás otros um, tipos de rituales y hechizos más concretos y muy, muy poderosos. Y por último, el que ha salido hace poquito: Magia con las Hadas. Aprenderás que las Hadas no son seres de fantasía, son reales y vas a aprender su magia y cómo puedes cambiar tu vida con las Hadas y los seres del bosque. Estos tres libros son el regalo maravilloso que puedes hacer estas navidades. Date prisa antes de que se agote y pídelo en Amazon. Solo tienes que poner el buscador Alberto Lajas y el título de cada uno de los libros. Y Amazon te lo enviará a tu país en un tiempo aproximado entre 7 y 10 días. La magia está a punto de entrar en tu vida.